Hola, sean bienvenidos nuevamente a este programa de la Administración Municipal de Sabaneta, en el que cada semana nos encontramos para mostrarles un poco más de nuestra gente, nuestros lugares y nuestra cultura. Sean bienvenidos. La educación superior es un tema fundamental en el desarrollo de un país, pues se considera una herramienta indispensable para tener ciudadanos más competitivos en el mundo global. Esta semana en nuestro programa veremos la importancia que le da Sabaneta a este valioso tema. Tenemos un ejercicio desde el Fondo de Crédito Educativo y de las becas a mejores bachilleres, donde en el estudio demuestra que la comunidad sabaneteña apunta más a las carreras del área administrativa e ingenierías dentro de todas las universidades. Sabaneta es un municipio certificado en educación, ya le está apostando bastante a la educación superior. Tenemos en el municipio universidades como Unisabaneta, CEIPA, Caiquinos, el CINDE y la Universidad San Martín, que de alguna u otra forma contribuyen a que los jóvenes y toda la población sabaneteña acceda a esa educación superior. En el momento el municipio, junto con las directrices del ministerio, le está apostando a ese acceso a la educación superior. Entonces, de veras que de alguna u otra forma estamos trabajando fuertemente a que muchas personas de Sabaneta incluyan dentro de su propósito, dentro de su proyecto de vida, esa educación superior. Dentro de las subdirecciones y entre las áreas de calidad y cobertura, tenemos unos mejores componentes para la permanencia y el acceso a la educación superior también, porque tenemos dentro de las dos subdirecciones certificar realmente. Entonces, esa certificación apunta a que nosotros tengamos que tener unos lineamientos claros, unas directivas claras frente a las instituciones educativas del área superior. Las actividades que la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta, a la par con la Administración Municipal, quiere reforzar y quiere retomar dentro de la comunidad sabaneteña es tener habitantes con una mejor calidad de vida, habitantes profesionales, habitantes con un mejoramiento continuo de su vida, donde su proyección de vida sea en pro y en beneficio de la misma comunidad. Le estamos apostando mucho a la educación superior para que toda la comunidad sabaneteña acceda a ella, creando alianzas, creando convenios, creando acuerdos para que de alguna u otra forma la gente, las personas que queremos, la gente que tenemos en Sabaneta, le apunte a esa educación superior y cada vez sean personas útiles a la sociedad, con mejor calidad de vida y con buenas proyecciones en comunidad. Sabaneta es un municipio que busca mejorar día tras día la calidad de vida de todos sus habitantes, y una manera de hacerlo es otorgando becas a los mejores bachilleres y créditos educativos a quienes lo requieran. Mi nombre es Jean Mazo Castro, estudio acá en la Universidad de AFID, estudio Administración de Negocios y estoy en quinto semestre. En Sabaneta existe lo que es los tres mejores bachilleres de cada colegio público de allá y los becan, les dan una beca para cualquier universidad de acá del área metropolitana. Y yo elegí acá la Universidad de AFID, digamos, por el reconocimiento que tiene en Administración de Negocios. El municipio de Sabaneta me cubre el 100% del valor de la matrícula, que en mi caso en este semestre, si no estoy mal, fueron aproximadamente 6 millones de pesos, y los cubren por toda la carrera, con el requisito de que no tenga fallas disciplinarias y mantenga un promedio igual o superior a 3,5. Yo no era beneficiario directo de la beca, yo quedé en quinto lugar, digamos, en el escalafón de los estudiantes, pero las dos personas que habían antes que yo, digamos, no eran del municipio como tal, entonces no fueron
beneficiarias de eso. Además también de que me facilitó mucho el haber quedado en puesto 19 en los ICFES. Digamos como mi proyecto de vida está en el ser emprendedor, en crear empresa propia. Y me pareció muy interesante que siendo de AFID una, digamos, universidad tan reconocida en el área de administración, pues adquirir el conocimiento acá. Mis metas en estos momentos son terminar la carrera, todavía me faltan 2 años y medio, incluyendo pues este semestre, y ya después yo tengo como proyectado lo que es la creación de empresa. El ideal mío es ser, digamos, manejar yo mis propias finanzas. Es lo mejor que puede haber, digamos, que Sabaneta esté contribuyendo a la educación de todos los, digamos, las personas, todos los jóvenes del municipio, por lo cual, digamos, estoy muy agradecido, obviamente. Uno no tener que pagar 50 millones de pesos que vale, digamos, una carrera completa acá en AFID, y que el municipio, digamos, como lo subsidie, lo beneficie a uno con ese tipo de educación de tan buena calidad, excelente. Desde la Secretaría de Educación Municipal se coordinan los esfuerzos para lograr que los sabaneteños tengan mayores oportunidades de ampliar sus horizontes por medio de su formación. Permanencia educativa es una política a nivel nacional que se encarga de implementar, de hacer seguimiento y evaluación a todas las estrategias que permitan que los estudiantes continúen en el sistema educativo. Desde la educación preescolar, básica, media, son estrategias como restaurante escolar, transporte escolar, póliza estudiantil, metodologías flexibles, y en la educación superior con incentivos, estímulos para que los jóvenes accedan y continúen dentro del sistema educativo. Dentro del programa Fondo de Crédito Educativo tenemos 196 beneficiarios activos, y dentro del programa de becas de incentivos a los mejores bachilleres se han beneficiado un total de 133 estudiantes, y actualmente tenemos 191 que hacen uso del incentivo. Con respecto al programa de becas a los mejores bachilleres, nosotros hacemos una selección anual de 27 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta. Ese incentivo consiste en una matrícula del pago del 100% del valor de la matrícula en cualquier institución de educación superior en Antioquia, en el departamento de Antioquia. Cuando los jóvenes ingresan, nosotros elaboramos un expediente con la documentación que ellos vienen y nos traen a la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente a la Subdirección de Cobertura Educativa. Ya ellos vienen a hacer su renovación cada 6 meses con el lleno de los requisitos, que es tener un promedio igual o superior a 3,5. Desde el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones de educación superior han hecho grandes esfuerzos y han implementado un sistema de información para el seguimiento a la deserción, espadillas. Desde allí hacen ese monitoreo de cuántos son las personas dentro de la educación superior que desertan. ¿Cómo cree usted que podría incentivarse el acceso a la educación superior entre los jóvenes de Sabaneta?
becando a los estudiantes que muestren procesos investigativos dentro de la institución, que realmente muestren que llevan un proceso académico y de investigación continuo, no simplemente por tener una nota alta, sino que realmente muestren interés por el estudio. Sí, yo creo que el municipio de Sabaneta tiene que darle más, como, más apoyo a los jóvenes, en el sentido de la educación, con, por ejemplo, con foros, con conferencias sobre la importancia de cómo del estudio sobre la vida personal de uno y la vida que uno quiere llevar adelante. De que el gobierno debiera dar todo el estudio gratis. En mi opinión, creo que de pronto desde la administración municipal se puede hacer, digamos, un convenio con las universidades públicas y privadas para garantizarles como la posibilidad de que tengan de capacitarse y de hacer alguna especialización o algún tipo de carrera para poder trabajar. No, he escuchado como este programa que le dan a los mejores estudiantes del grado 11, que es como una oportunidad de ingresar a la educación superior a la universidad por ser buenos estudiantes. Me parece súper bueno porque entonces se motivan más a entregarla todo en el estudio, pues, del colegio. Y me parece muy importante la universidad porque los ayuda a crecer como personas y como profesionales. Dándole becas, dándole la oportunidad de ellos aprender, porque por eso hay tanta gente pidiendo, robando, porque es que hay muchas escuelas de que si no pagan lo que vale la mensualidad, pues, de la universidad o lo que valga el colegio, no pueden estudiar. Yo creo que eso es más que todo ellos con el testimonio de los papás, de los vecinos y de la gente que ha estudiado y que tienen una mejor calidad de vida, pues que eso los estimule a continuar con educándose. Y llegó el momento de resaltar a una de esas personas que a su manera engrandece nuestra localidad. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. El hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolivia. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Y trabajo el vendedor de mazamorras. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi nombre es Alba Mejía Gómez, soy música, soy maestra de música, laboro en la Escuela de Formación Artística Alborada del municipio de Sabaneta, de la cual fui fundadora desde el año 1995. A mí me nació el interés y el amor por la música desde muy pequeña, cuando yo iba a las misas de Semana Santa y escuchaba el órgano. Eso es hace ya bastantico rato. Desde ahí nació la idea de querer ser música, de querer aprender el instrumento, el piano especialmente. Y después de haber aprendido a tocar el instrumento, me nació la idea de compartir ese conocimiento con otras personas. Definitivamente en la música todo es gratificante, desde que usted empieza a enseñarle a un estudiante el pentagrama, una canción, la presentación frente al público, todo eso lo llena de verdad a uno de mucha alegría, de mucha satisfacción. Para mí todo lo que se hace con la música, con los estudiantes de la música, es gratificante. La música es muy importante, primero porque se convierte en una actividad muy linda para el ser humano. También en un medio de trabajo, de ganar dinero, de pertenecer a los grupos. Y también porque es la música hace en el ser humano un efecto muy lindo, y es un efecto de calmar, serenar, proyectarse, ser más creativo, ser más sensible. Muy contento siempre de estar dando y brindando a los estudiantes del municipio de Sabaneta y de otros municipios cercanos, cultura, especialmente la música.
un día normal para mí empieza a las 8 de la mañana, llego a la escuela Alborada y hay que hacer muchas actividades, aparte de dar las clases, atender el público, atender el teléfono, atender las matrículas, los pagos, el cambio de horario, las inquietudes de los padres de familia, el acompañamiento con los estudiantes. Bueno, en fin, se me va volando que le cuento que cuando menos piensa ya son las 8 de la noche y no he terminado todavía la labor. Con el pasar de los años, tanto la calidad de la educación superior como las posibilidades de acceder a la misma, tanto para jóvenes como para adultos, han venido incrementando y mejorando en gran medida. Veamos cómo esto se ve reflejado en nuestra localidad. Cobertura educativa se encarga de planear y gestionar todos los recursos para que toda la comunidad del municipio de Sabaneta acceda a la educación. Para el tema de educación superior, en este momento tenemos dos programas principales, que son los incentivos a mejores bachilleres, que se adjudican a 27 jóvenes de las instituciones educativas oficiales anualmente. Y tenemos el programa Fondo de Crédito, que es un préstamo que se hace a la comunidad sabaneteña que desee acceder a este beneficio. Los requisitos que se tienen para acceder a fondo de crédito son ser sabaneteños por 5 años consecutivos, ser bachilleres y estar ya estudiando en este momento en una institución de educación superior. Para el tema de mejores bachilleres se crea un comité de selección que va a estudiar los puntajes, el SISBEN, el trayecto de los jóvenes desde noveno hasta 11 para mirar los promedios acumulados, y se hace un acto protocolario a fin de año donde se nombran estos bachilleres y son becas del 100%. Frente al tema de las condonaciones, en el caso de fondo de crédito, se tienen al interior siempre unos apoyos con orientación vocacional para que ellos mejoren los rendimientos y con las oficinas de bienestar de las universidades donde ellos pertenecen. Cada semestre, como le explicaba la jefe de permanencia, cuando ellos vienen a hacer las renovaciones, y aquí siempre se les solicita las calificaciones acumuladas, se estudia y hay una posibilidad de que se le hagan condonaciones a futuro cuando ya termine el préstamo. Y sigamos conociendo sobre los proyectos que se tienen a nivel educativo en nuestro municipio, enfocándonos especialmente en la educación superior. La ley nos permite hacer esas alianzas estratégicas con la empresa privada y la parte pública. En este caso, hicimos esa alianza con la Unisabaneta para preparar a nuestros jóvenes de los grados 10 y 11 en las pruebas ABE. El convenio que se está desarrollando entre el municipio de Sabaneta y Unisabaneta consiste en preparar y simular las pruebas ABE para obtener el mejor resultado en este evento que se califica a la educación en Colombia y se evalúa el conocimiento de cada estudiante en las diferentes áreas. El proyecto tiene como objetivo fundamental fortalecer a los estudiantes inicialmente de grado 11 para la presentación de las pruebas SABET.
Ya para finalizar, el último componente del proyecto está, en primera instancia, un fortalecimiento en la formación de los docentes en todo este proceso de aprendizaje a través de competencias. Y por último, vamos a entregarle a cada institución educativa del municipio de Sabaneta un plan de mejoramiento en todo este proceso de apropiación, de prueba saber, de comprensión de las preguntas. La preparación para las pruebas saber no solamente interesan por la parte de los alumnos, sino también por la parte de los docentes. Si tenemos muy buenos docentes, seguramente tenemos muy buenos alumnos y obviamente muy buenos resultados en las pruebas saber. Entonces, hay un componente muy importante frente a lo que deben ser las competencias específicas de cada docente para que los muchachos realmente vayan preparados de acuerdo con las áreas temáticas que las pruebas saber van a medir. La participación entre los alumnos fue muy activa, muy constante, todos participando de las clases porque es para nosotros como un apoyo, para nosotros cooperar más, aprender más. Pues a mí eso me parece muy bueno, ya que esto nos sirve como motivación a nosotros como estudiantes a la hora de presentar una prueba ITFES, ya que uno siempre se pone muy nervioso, le da mucho susto, entonces eso nos ayuda como a relajarnos, como a estar más tranquilos y saber cómo se va a hacer todo y cómo va a ser el desarrollo de la actividad. No, pues es muy bueno que motiven hacia los jóvenes porque esto les ayuda pues como a interiorizar pues más sobre el tema, como para que no se asusten tanto allá tanto en las pruebas, sino para que piensen más bien en el futuro y no tanto en hacer así la evaluación a la loca, sino en pensarla. A futuro yo estoy segura de que esto se reinvierte positivamente y la labor social que ellos van a hacer realmente va a ser en su propio municipio. Y así termina nuestro programa por esta semana. Recuerden que ahora pueden encontrar las más recientes emisiones visitando la página web www.sabaneta.gov.co o ingresando directamente en YouTube, canal Mi Sabaneta. Nos vemos la próxima semana.